Así cantan los salteñísimos cantores del alba. En El Ciudadano de hoy vamos a charlar con Alberto Martínez, más conocido como Charango Martínez. Alberto, como casi todas las personas con vocación artística, empezó actuando en la escuela primaria, participando de las fiestas patrias, como él mismo dice. Organizé infinidad de espectáculos folclóricos escolares, porque pensaba, desde muy pequeño, que defendiendo nuestra música, la cultura de Salta y del país, hacíamos patria. Hola, parece que vienen visitas. Adelante, bienvenido. Matecito. Estamos esperando como buen criollo, con un mate amargo. ¿Cómo le va, querido Charango? Un placer conocerlo. Realmente, es un gusto para mí. Bueno, matecito. Hace un sorbito. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias por recibirme en tu casa, Por favor, muchas gracias. Un gusto. Permiso. Bueno, Charango Martínez, muchísimas gracias por recibirme en tu casa. La verdad, tenía ganas de conocerte. Tu hijo, me paso los datos para que pueda llegar a tu casa, Roberto. Sí. Así que te quiero agradecer mucho que me haya recibido en tu casa. Para mí es un gusto realmente, sí, que hayan venido y bueno. Pues compartir unos mates. Aquí, compartir unos mates. Y yo quiero que ustedes sean bienvenidos aquí a esta humilde casa de un viejo cantor. Muy bien. Alberto, ¿por qué te dicen charango si vos tocas la guitarra y el bombo? Eso es lo primero que quiero que me... La primera pregunta que te quiero hacer. Cuando era más joven, ya hace un par de años. Bueno, yo era peticito y panzón, siempre he sido panzón. Guaturi. Entonces un día venía caminando así y unos amigos dicen, mirá, era Alberto, dice, parece un charango, mira, chiquitito y panzón. Entonces los chavos que estaban conmigo se mataron de risa. Y después ya me empezó a decir charango, ya sé, charango, charango. ¿Y te quedó charango? Sí, me quedó charango. Y después, claro, eso lo puse ya después como seudónimo artístico. Mirá vos, ¿cómo es tu familia? ¿Dónde naciste? Contame un poquito de tu familia. Bueno, yo nací aquí en Salta, pero me crié en Tartagá. Uh-huh. Tierra caliente, si las hay. Sí, sí, sí. Y bueno, éramos 12 hermanos. Como siempre antes, la familia era numerosa, uh-huh. No, ¿sí? Como en la actualidad tiene uno, dos, a lo sumo tres. Uh-huh. Así que, bueno, éramos 12. Y bueno, por circunstancias de la vida, fueron algunos, ya no están. Desgraciadamente, tuvieron que ir con, y yo creo que deben estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nació tu vocación por la música? O sea, ¿en tu familia alguno era músico? Sí, sí. Tengo un hermano que tampoco, claro, no está ya físicamente, pero espiritualmente está en todos lados, capaz que está sentadito allá. Le decían el Colorado Martínez, porque era gringo, era rubio y la cara colorada, así que le decían Colorado Martínez, le decían. Y él empezó con el tema de la guitarra. Y hizo un conjunto que se llamaba Los Changos de Incahuasi. Y eran de allá de Tartagá. Después ya cambió algunos integrantes y la llamaban los tartagalenses. Hace muchos años ya. Y vos eras una persona de actuar mucho en la escuela, era una persona que te gustaba. Claro, introvertido en ese sentido. Claro, y yo era changuito. Y yo andaba detrás, yo le llevaba la guitarra, todo, y andaba culillando porque
me gustaba a mí, pues. Yo me acuerdo que en el fondo de mi casa, en el fondo de media cuadra, allá en Tartagal, y para el otro lado había una parrillada. Y el fondo de la parrillada daba con el fondo de mi casa. Y bueno, se iban llegaban los fronterizos en aquella época, los chalchaleros, ahora chihuaraní. ¿Qué tal el mate? Está riquísimo, che. Bueno. Ese está riquísimo porque está hecho con muchas ganas, ¿no? Con mucho amor. Así es, todo lo que se hace con amor sale bien. Efectivamente. Hablando de hacer, vos en el 61, con esta vocación artística tuya, formás las voces del Crepúsculo, ¿puede ser? Sí. Con un grupo de amigos. Folclore, ¿no? Folclore, sí. Y bueno, yo copiando un poco, ¿no? Y los cantos del alba, bueno, ponen la voz del Crepúsculo. Mirá vos. ¿Y cuánto duró eso? 2-3 años. 2-3 años hasta que, claro, te uniste. Claro, después siempre había problemitas. Generalmente los problemas ocurren por el tema liderazgo, puede ser. Dinero, ¿no? problema monetario. Exacto. Porque muchas veces, bueno, hay que repartir, pero a veces hay un montón de gastos. ¿Sí? No es todo ganancia. Y entonces, y se discutía un poco porque ellos querían, por ejemplo, llevarse tal cual. Cobrar, bueno, tomás, pariente, cuatro. Y los gastos. Entonces, bueno, la discusión era por eso, no pará. Primero vamos a sacar los gastos. Claro. Y de lo que quede, bueno. Ahí hacemos la repartija entre cuatro, bueno. Y bueno, con el tiempo tuvieron que entender, ¿no? Que así debe ser. Vos cuando dejás, digamos, cuando se desarma la voz del Crepúsculo, comenzaste a cantar con tu hermana. Sí. Con Alicia Martínez, una persona Alicia muy conocida. Contame, ¿quién fue Alicia Martínez? Y bueno, era una... como primera medida... Aparte de tu hermana, ¿no? Sí, mi hermana. Artista con todas las letras, me contaron. ¿Puede ser? Sí, aparte que era una bellísima persona, tanto espiritual como físicamente. Era una chica rubia, de ojos claros, y tenía una voz espectacular. Cantaba muy lindo. Después llego a ver si te... por internet, a ver si puedo sacar... ella han logrado grabar a Alicia un par de discos. ¿Puedo decir la marca? Sí, todo puede decir. En RCA Víctor. Ah, mira. En esa época era una empresa líder, ahora también. Pero antes eran líder ellos. Ahora hay muchas empresas, pero antes no había uno o dos. Entonces ahí está, ve, la Alicia, ve. Ah, mira, después la vemos a la foto. Meta. Y bueno, dame un matecito. Y vos cuando ya estás hablando mucho, claro, vos hablás y yo tomo mate. Cuando, bueno, después de la partida de ella, vos comenzaste también, fuiste un artista incansable, digamos, ¿no? De Changuito. Trabajaba, 12 años animaba festivales. Exactamente. Trabajaba cantando en las peñas, las carpas, folclóricas. Exactamente, sí. ¿Qué consejo le daría a esa inmensa cantidad? Porque si hay algo que tiene Salta, son artistas folcloristas muy buenos, compositores muy buenos. Y bueno, hay muchos espacios que se fueron abriendo, por ejemplo, en la Balcarce. ¿Vos qué? Y hay muchos artistas que andan peñando, digamos, en la Balcarce. ¿Vos conocés la Balcarce? Bueno, sí, un montón de veces. ¿Qué te parece? Hermoso. Lástima que se está perdiendo, porque me han visto que la... ¿Y qué consejo le daría a esa inmensa cantidad de artistas que anda dando vueltas? Es que no dejen, que sigan, porque esta lucha es... Todos creen que es fácil, pero este es una escalera. Todo el mundo quiere subir, y arriba hay una palabrita que dice éxito.
Sí. Ah, entonces, claro, todos quieren subir, subir, bueno, y cuando van subiendo, no le importa, no le importa a quién pisan. Si vos querés trepar, trepar, y hay gente arriba y él quiere pasar, te tiene que pisar. Entonces... Y en este andar de como artista popular, ¿cómo fue que formaste el dúo Martínez Baca en la década del 70, fue? ¿71 por sí, ahí? Sí, en el 71. Sí. ¿Lo conociste ahí? Hermano, él era hermano de Gilberto Baca. De Gilberto Baca, sí, de los Cantores del Alba. Bien. Y mira, por cosa del destino, yo vengo a reemplazar, con la desaparición física de Gilberto, yo vengo a reemplazarlo a Gilberto en los Cantores del Alba. Ah, bien. Entonces, o sea, muere primero el nene. Los dos prácticamente. En tres días, juntos. ¿No? Una cosa. Exactamente. El martes falleció. Pero estaban enfermos, ¿no? Los dos. Estaba uno en una clínica, el otro en otra clínica. Mirá vos. ¿Y cómo fue? Y a mi compadre, este nene Baca, bueno, estábamos actuando en Jujuy. Y ahí tengo un cuadro donde estamos ahí un rato antes de que produzca el desenlace, ¿no? Uh-huh. Porque él me dice a mí, estábamos cantando, me dice, compadre, nosotros nos decíamos compadre. Compadre, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué pasa, compadre? Me duele mucho la cabeza, dice. Y bueno, bájate porque si te está doliendo, mejor que te sientes un ratito. A ver, en una de esas ya te componí y volvé. Entonces yo me quedo solo en el escenario y bueno, canté un par de temas como solista. Y bueno, como no venía y él estaba agarrándose la cabeza, entonces yo me despido, le pido disculpas a todo el público presente y me bajo para atenderlo porque estábamos en Jujuy, en una peña, y casi no nos conocíamos y, pues, con los dueños de la peña. Entonces, aparte los dueños estaban con el tema comida, todas esas cosas. Así que estaba solito ahí, sentado en una silla. Mirá vos. Así que yo bajo y le digo, ¿qué le pasa, compa? No, me duele mucho la cabeza. Bueno, ya, vamos al médico. Entonces, no, como habíamos ido en auto, yo lo subo a mi compadre en el auto y vamos al Pablo Soria, al hospital, Jujuy. Ahí en Jujuy. Hospital Pablo Soria, sí. Hospital público. Exactamente. Entonces, bueno, ahí atendió el médico de guardia y dice, mira, mejor que lo internemos. Porque a él hay que hacer un estudio, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que le produce ese dolor. Entonces lo internaron al compadre. Y yo me quedé, o sea, me quedé esa noche, que era viernes, me quedé el sábado. El domingo me vengo a Salta porque él ha quedado internado. Avisarle a la familia. Imagínate, la familia estaba esperando que vuelva. Y entonces vuelvo y le digo que para que ellos no se aflijan, le digo, porque lo primero que me preguntó, y nene, ¿tú se sentí un poco mal? No es nada grave, es una pequeña... Vos para no preocuparlo. Exactamente, pero yo ya sabía que era un aneurisma cerebral. Mirá, entonces... ¿Y ahí muere en el hospital? No, lo trajimos aquí a Salta y aquí estaba internado en el San Bernardo. Y, porque desgraciadamente nosotros artistas no tenemos obra social, no tenemos... ¿Vos viste? Porque esto se maneja de esa forma, no hay. Entonces, bueno, la familia de Nene Baca tampoco. No tenía obra social, entonces, ¿qué tenía que hacer? Y llevan al hospital.
nos llevamos al San Bernardo. Y bueno, y ahí ya le han hecho un estudio ya más profundo. Y ¿eso fue qué año? ¿85? En el 86. ¿86? Sí. Cuando muere él, el nene Vaca, a los 3 días, como vos bien decías, muere también Gilberto Vaca. Exactamente. Y por esa relación te convocan, porque te conocían, te convocan, claro, a vos. Debe haber sido todo un honor y un desafío suplantar, claro, y después, o reemplazar no sabe, uno, a semejante artista como Gilberto Vaca. Claro. ¿No? Mirá vos. Y uno no sabe si reí o llorar. Porque imagínate vos, me hablan para ocupar el lugar de el irreemplazable Gilberto Vaca. Y claro, y por la desaparición física, me convocan a mí. Entonces yo integro el grupo Los Cantores del Alba, que en esa época estaba conformado por Horacio Aguirre, Carlos Brizuela, Tutú, Tomás Campo y yo. Mirá vos. ¿Cuántos años tuviste? ¿Cómo fue tu experiencia? Recorriste el mundo con Los Cantores del Alba, ¿no? Prácticamente, no todo, pero prácticamente. Vos sabés que investigando un poco sobre los lugares por donde anduvieron, ustedes fueron muchas veces a Estados Unidos. Estuvieron, sí, en Houston, Las Vegas, New Jersey, Nueva York. Washington, Nueva York. ¿Qué fue lo que más te impresionó de esa sociedad, de esa cultura, de ese país? Mira, es un país muy organizado, toda. Ahí hay un respeto tremendo. Por ejemplo, en el aeropuerto, hay en el mismo aeropuerto, hay una calle donde circulan autos. Es como si fuera aquí la Ibal, por ahí al lado circulan autos, nada más que allá en Barbaridad con la barba. Y yo me acuerdo que salgo y tenía que ir para el otro lado. Y estamos parados ahí y venía una multitud, un montón de autos. Y se paran. Y yo estaba esperando que circulen, que pasen. Y no. Y yo le pregunto a un señor que estaba ahí, ¿qué pasa? Que no circulan los autos, estoy esperando que pasen para yo cruzar. No, dice, es que aquí tiene prioridad el peatón. Si usted no cruza, los autos no van a pasar. Mire usted. Ese es algo que me ha impresionado, porque vos viste lo que hay aquí. Vos, si te demora un poquito, te llevan por delante. O sea, no hay ese respeto que tienen allá los yanquis. Los yanquis. Tienen. Es así la sociedad de ellos. Cuando en eso, desde el 86 al 94 aproximadamente, que es la etapa que vos formás parte de los Cantores del Alba, después te vinculaste, vos armaste otro conjunto folclórico. Pero también donde hubo mucha impronta de la poesía siempre estuvo presente. ¿Vos crees en poetas como Vasconcelos, José Ríos, Díaz Babio? Fueron poetas que con su poesía y con su letra, de alguna manera le elevaron el nivel del folclore, ¿no? Sí. Y estuvo muy presente, con, ¿no? en tu vida eso. Espuma Vasconcelos, tengo temas hechos. Por ahí debe haber alguna grabación, ya con tiempo, porque claro, para mí es una sorpresa que hayan venido. Entonces, yo ya voy a preparar. La próxima con asadito. Podemos comer un asadito. Por supuesto, vos me avisás, yo no tengo ningún problema. Ahí está el asador. Está ahí esperando para hacer un asado. Sí, hablábamos de los poetas, me decía que con Vasconcelos. Sí, e hicimos algunas canciones y que la cantamos con el dúo Martínez Vaca. Él nos escribía especialmente para nosotros, para Y después en los 90, en el 94, 95, vos tenés una hija, sí, ¿no? La Charanguita Martínez. Charanguita Martínez. Estuviste, sí, un tiempo tocando en mejores escenarios con ella, ¿no? Sí, estuve, sí, investigando. Se llama María de los Ángeles, la Charanguita Martínez. Mira, ¿y cómo fue esa experiencia de tocar con tu hija? Muy buena, hacíamos dúo.
O sea, yo le daba la prioridad a ella que cante y hacíamos el cierre, los finales, a dúo. Después vinieron, te juntaste con Chanchín Barrios y ahí nació los salteñísimos cantores del Alba. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Hasta ahora. ¿Hasta ahora? ¿Siguen? Sí, seguimos. Sí, aquí está, este. Mira, mostrame. Este es el último disco que hicimos con el grupo. Acá están los cuatro. ¿Cómo fue mutando, no? Los cantores del Alba. Claro, este changuito. Actualmente debe tener 30 años, actualmente. Uh-huh. Y acá tengo unos afiches que quería. No sé, que quería que me conté un poco. Acá, ¿cuántos años tenía vos, Charango? Ah, espera un segundito. Ya está listo, bueno. Y aquí debo tener unos 40 años. 40 años. ¿Y qué le diría a este Charango Martínez que ve acá? ¿Qué le dirías? Y yo le diría que no, que siga así como yo estoy ahora. Con respeto, con gran vocación por la música. Y que bueno, que no se quede como no se ha quedado, ¿no? Todavía sigo. Todavía sí, todavía seguí. Qué bueno eso, la verdad que... Ahora, si me alcanza un mate, no me voy a enojar. Está medio como en las invasiones inglesas, te digo, ¿no? Palo y agua hervida, no más tarde. Oh, está bien, no importa. Bueno, es la verdad... Como no hay vinito, usted no toma mate. Te quería agradecer profundamente y quería que me mostré la foto de tu hermana. Trae la fotito. La foto de tu hermana. Acá está la... Ahí está la Alicia Martín. Mirá. ¿Cuántos años tenía acá ella? Y ella muerto a los... 26. 26 ahí. Puede ser que... No, salga... aquí 24 años, ella muerto a los 25 años. Charango, ¿puede ser que haya un campeonato de pesca en honor a ella? ¿Puede ser? Sí, había. Mirá vos. Ya no se hace. ¿Por qué? Y porque mi hermano, el Colorado. Qué linda mujer, ¿no? Hermosa mujer, tenía razón. Era una belleza. Uh-huh. ¿Tu hermano me decía el Colorado? Sí, mi hermano Colorado, en homenaje, me dice a mí. Mirá, a la Alicia también le gustaba ir al río, por ahí de vez en cuando tira gancho, esas cosas. Entonces, me dice, mi hermano dice, che, Charango, me gustaría rendirle un homenaje a la Alicia en los márgenes del río Bermejo. Que inspiró a tantos artistas el río Bermejo, claro, a tanta poesía. Exactamente, entonces... Bueno, te cuento, yo nací en Orán y iba seguido al Bermejo pesca. No pescaba nada, ¿no? Pero me gustaba ir. Pero te tomas unos vinos. No, me tomaba varios. No. Vos sabés que me gustaba mucho. Para mí era relajante ir al río. Y la verdad que es hermoso. Tengo mucha historia en ese lugar. Hermoso, hermoso. Sí. Así que por eso le organizaron una... Claro, entonces, bueno... Me dice, vamos a comprar una copa y la vamos a hacer antes que... Bueno, compramos la copa y bueno, había que organizar el certamen. Entonces ahí en Paso La Patria. Conozco, hermoso lugar. Sí, hace poco vamos a andar por ahí. Precisamente al concurso de pesca del Dorado. Claro. Ese un concurso internacional de la pesca del Dorado, de la pesca del Dorado. Entonces nos comunicamos con ellos y le pedimos el reglamento. Así que nos da el reglamento, lo estudiamos el reglamento y en base a ese reglamento hemos armado el concurso. El concurso. Mirá vos, qué bien. Bueno, Charango, se está acabando el...
se está acabando el agua. El agua del mate y el tiempo. Pero, y el tiempo. Vos sabés que estuve mirando, ¿no?, videos tuyos y demás, y hay una parte que me encantaría que vos la digas, pero con tu guitarra en la mano. Bueno. Ya le pedimos a tu hijo que nos traiga la guitarra. Bueno, bueno. Puede ser. Para que vos hagas esa introducción a una samba que hay, que a mí me encanta. Y al final, Ricardo, este guitarrero también. Chale. ¿Ah, sí? Mirá vos, qué bien. Él es el que le hace la primera guitarra a la charanguita. Mirá, hace mucho ya que están juntos. Sí. ¿Y quién le enseñó a tocar la viola, vos? Un poco, pero él ha ido a la escuela de música. Así que ahí se ha perfeccionado. Mirá vos, qué lindo. Yo soy rascador. Ah, claro. Y él no, pues él fue el puntero. No es fácil eso, yo intenté y también termino, como vos decís, rasgando nomás. Sí, no. Hay que saber. Es difícil. Y si uno no sabe, tiene que tener el teléfono del que sabe. O tener un padre. Veniste. O tener un padre artista como vos. ¿Ah? La verdad te quiero agradecer profundamente que me hayas recibido en tu casa, con tu familia, con bueno, la próxima vez que... Ya me avisa con tiempo, un día antes, por lo menos. Entonces preparamos un buen asadito y nos traemos unas varias amajuanas. Bueno, muchísimas gracias, Charango. Un placer conocerte y muchas gracias por recibirme en tu casa. Bueno, el gusto es mío y esta puerta tiene abiertos sus generosos brazos para recibirlo a ustedes con mucho cariño. Fue un placer conocer a un artista como Charango Martínez, que es nuestro, que es salteño, un hombre que toda su vida amó, luchó y trabajó incansablemente por la música de nuestra tierra. Para Alberto Charango Martínez, el nombre de Salta fue, es y será su centro, su norte y su frontera. Como solía decir con los cantores del Alba. Mire lo que hace esta zamba, solo germine el amor. Que nunca falte esta zamba, gritaba bailando, bailando. Pañuelito arriba, como dos palomas, alegra de corazón. Pañuelito arriba, como dos palomas, alegra de corazón. Cuando ella bailaba, los ojos talisco del gaucho. Y la siempre viva, se le dio la zamba, casi se muere de amor. Y la siempre viva, que le dio la zamba, casi se muere de amor. Miren lo que hace esta zamba, solo germina el amor. Cante de alegría, como quiere Salta. Cantando por un corazón. Cante de alegría. Respetar un semáforo te lleva 30 segundos y su beneficio es para toda la vida. Habilitamos nuevos semáforos en la avenida Patrón Costas. Respetalos. Salta, tu ciudad.